Bueno, entonces yo voy a intentar primero no dormirlas ni dormirlos, porque esta es una hora trágica. Esta es precisamente la una hora de fuego. Entonces les pido por favor que sigan con mucha atención mi texto para yo animarme y no sentirme culpable. Bueno, entonces lo primero que quiero decirles es que les voy a hablar de resultados de investigación empírica. Yo aún soy una vieja investigadora que hace entrevistas, hace grupos focales, valida información y creo que me cuesta estas nuevas formas que tenemos hoy para investigar, por ejemplo, páginas web o otro tipo de materiales. Tengo aún dificultades. Entonces yo les voy a hablar de datos. Y mis datos provienen de 400 entrevistas que realizamos entre el año 2009 y 2011 en 8 ciudades del país. Esas ciudades fueron ciudades tan disímiles como Bogotá, Cali, Buenaventura, Pereira, Cartagena, Quibdó y San Andrés Islas. Entonces, escogimos 400 personas, pero estas personas tenían unas características, y es que quisimos incluir dentro de esa muestra a funcionarios de alto nivel dentro del Estado que tengan que ver con la política de identidad que se tiene para las poblaciones negras. E incluimos a líderes y a lideresas del movimiento social afrocolombiano, y también incluimos a personas que prestan servicios sociales de bienestar. Entonces, a través de estas, y ahí les fuimos a preguntar qué opinaban ellos y ellas del racismo y de la discriminación racial. Así de simple. ¿Usted qué opina? ¿Cómo opera? ¿Quiénes son los agentes que lo reproducen? Pero antes de entrar aquí, yo quisiera contarles que las investigaciones en Colombia sobre raza y racismo son relativamente recientes. Los temas de raza y de racismo nunca fueron unos temas centrales en la academia colombiana. Podemos discutir las razones por las cuales no es una academia que se haya interesado. No obstante, yo sí quiero, generalmente las críticas que hoy los jóvenes le hacen a Nina de Friedman siempre la acusan un poco de no haber hablado sobre racismo. Yo encuentro que esa es una crítica errada. Nina de Friedman sí habló de raza y de racismo y de estereotipia, de pronto no con la profundidad, pero en el momento ella, si bien es cierto, hace parte de una corriente culturalista, nunca dejó de lado el tema de raza y de racismo, entonces no me parece justo seguir reproduciendo. No obstante, en la comunidad académica colombiana sí reconoce que han sido investigadores no colombianos quienes más avanzaron en los temas de discriminación racial, raza y racismo. Y ellos son Peter Way, por ejemplo, pero también Joel Straker para la antropología y Aline Elg en su trabajo sobre libertad y ciudadanía en el Caribe colombiano. Entonces, es un campo joven y esto lo que estoy anticipando es que es posible que haya cosas que ustedes dicen, pero ya eso lo sabíamos para otros contextos, pero no para Colombia. Lo otro es que de raza y de racismo sí han hablado mucho la literatura. Es decir, uno quizá no va a encontrar escritos científicos sobre raza y racismo, pero sí puede encontrar textos literarios en donde ahí está la discusión. E igual en las canciones del grupo Nietzsche. Entonces, sí, pues la academia, como siempre, detrás de todos los fenómenos, pero los grupos de salsa, desde los años 80, empezaron a hablar de raza y de racismo.
Entonces, en esta primera parte, he dividido mi intervención en dos partes. En la primera, voy a hablarles de algunos hallazgos que encontramos en estas ciudades y luego voy a pasar a una elaboración que estoy cosiendo y es la relación entre conflicto armado y pertenencia étnico-racial. Pero eso es algo que estoy solamente hasta ahora iniciar, pero les voy a contar cómo voy a entrecruzar esto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir son cosas quizá no muy innovadoras, pero es que para comprender cómo opera el racismo y la discriminación racial en Colombia, es necesario entender que no se experimentan, que estos fenómenos no se experimentan de manera homogénea. Entonces, hablar del racismo a la colombiana puede ser algo arriesgado. Quizá también puede ser un error analítico, no lo sé. Las particularidades regionales de la institución de la esclavización, unida a las fuertes particularidades étnico-culturales, demográficas y sociales que caracterizan el país antes y después del periodo republicano, hacen distinta estas experiencias a nivel tanto individual como colectivo. La ideología racista y las prácticas de discriminación racial no se experimentan de una sola manera. La ideología racista y las prácticas de discriminación racial no se experimentan de una sola manera. Y el hecho de pertenecer al grupo étnico-racial negro no es la única variable que incide en que una persona o grupo sea afectado en su identidad social o en su estatus de ciudadanía. Por el contrario, un conjunto de variables se entrecruzan en esta experiencia, como el nivel socioeconómico, el grado de autorreconocimiento étnico-racial, el tono de la piel, el acento lingüístico, el lugar de origen o de residencia permanente y el género, entre otras. En esta medida, no es lo mismo la experiencia de la discriminación racial ejercida por los llamados continentales, es decir, personas mestizas provenientes del continente e instaladas en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hacia un hombre negro raizal que ha vivido allí toda su vida, para una mujer chocuana desplazada, forzada por el conflicto armado interno en una ciudad como Bogotá, o para una persona negra cartagenera de clase alta que no se autoidentifica como persona negra y quien por intermedio de una temprana socialización familiar forjó un extrañamiento radical de las culturas negras del país. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas ciudades? Porque yo agrupé todo por ciudades, acerca del racismo y de la discriminación racial. Entonces agrupé a Bogotá, Medellín y Pereira, por ejemplo, y mi subtítulo es Ciudades Andinas del País con Mayorías Mestizas. Esas son ciudades mestizas, pero donde hay presencia de gente negra. Si bien en estas ciudades la mayoría de personas entrevistadas reconocen la presencia de la ideología racista en sus ciudades, algunas personas afirman lo contrario. En estas tres ciudades no hay un consenso sobre la existencia o ausencia de prácticas de discriminación racial. Para quienes consideraron que no hay racismo, afirman desde un imaginado cosmopolitanismo citadino que aquellas ciudades que reciben gente de todas partes del mundo y de todas las regiones del país, en ella existiría automáticamente una mayor tolerancia a las diferencias étnico-culturales y étnico-raciales entre sus habitantes. En los casos de Medellín y Pereira, algunas personas reconocen que existe evidencia empírica sobre la existencia de enormes brechas sociales entre la población negra y la mestiza, al igual que persistentes asimetrías en la valoración étnico-cultural de las personas negras, asimetrías que inferiorizan, descalifican e irrespetan su identidad social y el goce efectivo de derechos sociales. Pero, según estos entrevistados, esto no implica que exista una ideología racista. Las entrevistas permiten un cuestionamiento de estos argumentos. Son entrevistas que son
Primero a profundidad y después de mayor profundidad. Entonces, en un segundo momento, uno puede entrar en un diálogo con la persona que emitió un discurso anterior. Entonces, este tipo de entrevistas permiten un cuestionamiento de argumentos que ya se han dado en una anterior entrevista, y pasaba que al final los entrevistados abrían la posibilidad a la existencia del racismo y de la discriminación racial. Pero tanto en Bogotá, Medellín como en Pereira, negaron de manera rotunda que existiesen prácticas de discriminación racial específicas de esas ciudades, y que esas prácticas las hiciera la discriminación racial particular en esos contextos. Aunque estas personas admitan que el racismo es un poderoso dispositivo que lleva consigo violencia social y simbólica hacia las personas negras que allí viven, ellas dicen, no es un fenómeno tan fuerte como sí el que existe en ciudades en donde hay mayorías negras, como Cali, Cartagena o Barranquilla. De manera específica, en la ciudad de Medellín encontramos que la negación del racismo es una narrativa que emana de manera intencional de funcionarios de los gobiernos municipales. Algunos funcionarios reconocieron que niegan la existencia del racismo porque de no hacerlo se admitiría la existencia de un pasado esclavista en esta ciudad y en la región de Antioquia, lo que implicaría reconocer que se han cometido injusticias históricas y daños que deben repararse, lo que equivaldría a la puesta en escena de políticas públicas que requieran cuantiosos recursos para ser implementadas, y esto habría que evitarlo. En estas tres ciudades, vuelvo y repito, Bogotá, Medellín y Pereira, en los relatos de los funcionarios de los servicios sociales aparecen narrativas que sustentan que el racismo de esta ciudad es menos agresivo y de fácil manejo que aquel que existe en otras ciudades. Ahora bien, la mayoría de las personas entrevistadas de estas tres ciudades que afirmaron de manera abierta sí hay racismo, sí hay discriminación racial, las descripciones que hicieron de este no estuvieron asociados a fenómenos sutiles y poco intensos, sino que por el contrario hicieron referencia a una fuerte discriminación racial que, aunque se expresa de manera soterrada en el lenguaje utilizado en la esfera pública o en las interacciones sociales, suele estar entrecruzada con la clase social y sobre todo con la ubicación residencial en zonas determinadas de la ciudad. En los relatos encontramos alusiones a la segregación urbana residencial que opera dentro de estas ciudades, lo que es percibido como una expresión concreta de la discriminación racial. Las marcadas diferencias socioeconómicas de la ciudad asociadas a patrones residenciales mostrarían la profundidad de la discriminación racial y cómo el racismo se reproduce en el espacio urbano. Una de las causas por las que las personas explican la discriminación racial es la existencia de estereotipos racistas que se han construido sobre las personas negras en las ciudades andinas, pues consideran que las personas negras tienen costumbres radicalmente distintas a las costumbres no occidentales, entre comillas, o civilizadas que los Andes parece sí tener. En contraposición a las costumbres no occidentales de las personas negras, esas costumbres están asociadas a fiestas irracionales, al escándalo y al ruido desregulado. Y por una tendencia, según los entrevistados, a conformar repentinos grupos numerosos de personas para vivir juntos cuando arriendan una casa, y sobre todo las personas negras tendrían cuestionables prácticas de aseo y de limpieza. Sumado a lo anterior, las personas entrevistadas explican la discriminación racial desde la fuerza de los patrones estéticos que predominan en las ciudades andinas, y en los que el fenotipo y los tonos de piel oscuro no son valorados como ideales o hermosos, y en ocasiones son rechazados socialmente. La desvalorización social a los patrones estéticos y de belleza
de las personas negras impacta los procesos de autorreconocimiento étnico-racial y profundizan un extrañamiento de estas personas frente a las culturas negras regionales o del país. Ahora nos vamos para áreas que no son andinas, son áreas de mayorías negras. Y aquí vamos a encontrar Buenaventura y Aquindó. Entonces vamos a ver qué pasa entonces en áreas en donde las mayorías son negras, cuál es el discurso que allí emerge. Entonces, un panorama distinto pudimos encontrar en las descripciones hechas por las personas entrevistadas en Buenaventura y Quindó. Las similitudes narrativas que emergen de ambas ciudades son notables. Esto se da, a nuestro parecer, por la composición demográfica en la que la mayoría son personas negras y por el tipo de economía que predomina en ambas ciudades. Estamos hablando de economías extractivas. Aunque algunas personas aseguran que en estas ciudades, por ser de población mayoritariamente negra, no se perciben eventos de discriminación racial, ya que gran parte de esta población pertenece al mismo grupo étnico-racial. Otros desmienten tales afirmaciones al comentar que, primero, la minoritaria población mestiza que allí vive suele encontrarse en mejores condiciones laborales, educativas y económicas que el grueso de la población negra. Y segundo, que existen prácticas endorracistas en las que se pone de manifiesto las diferencias económicas y el acceso al poder político y social de una minoría privilegiada de personas negras. En los relatos de las personas entrevistadas en Buenaventura y en Quindó, encontramos tendencias que van entonces desde la absoluta negación del racismo y de la discriminación racial, el reconocimiento de un fenómeno que sí existió, pero en el pasado. Entonces aquí aparecen las narrativas de en Buenaventura y en Quindó existió una famosa calle primera. La calle primera era la calle de los blancos, con los colegios de los blancos, y en donde las personas negras solo podían pasar por ahí en determinadas horas del día y solamente eran empleados domésticos de esas casas. Entonces, las personas dicen, mire, eso fue en el pasado, ya eso no existe, tanto es que hoy los jóvenes ni siquiera saben que esa calle existió, y esa es la prueba de que el racismo desapareció de estos contextos. Otros dicen, sí, nosotros sí vemos la existencia de un nuevo racismo en estas ciudades, ligados a actores armados ilegales, con mucho poder económico, vinculados al narcotráfico, al conflicto armado interno y a la globalización económica por medio del puerto de Buenaventura. Muchas de las personas entrevistadas negacionistas, llamémosle de alguna forma, consideran que en los territorios ocupados por población negra, que en su mayoría son personas negras, no existe ni el racismo ni la discriminación racial. Ello no implica afirmar que estén negando su existencia en otras ciudades del país, pero aclaran que en otras regiones como el Pacífico colombiano, las diferencias étnico-raciales no son marcadas. Y en consecuencia no sienten estar siendo o haber sido discriminadas en razón de su raza. Algunas de las razones que llevan a concluir que en estas ciudades no hay racismo son el hecho de que se ha logrado una mayor toma de conciencia racial de estos habitantes después de haber vivido fenómenos locales de apartheid en el pasado, y de que es imposible encontrar tratos discriminatorios basados en prejuicios raciales en un lugar donde la mayoría hace parte del mismo grupo étnico-racial. Para algunas personas, estar en estas regiones periféricas propicia el surgimiento de relaciones raciales igualitarias entre personas del mismo grupo étnico-racial, pues en ellas ha habido una mayor interacción cara a cara, conllevándolos a establecer relaciones raciales armónicas. Una de las experiencias que encontramos en repetidas ocasiones es la narrada por personas que nacieron y se criaron en regiones habitadas por mayorías negras, quienes al parecer desconocían la discriminación racial en sus lugares de origen, puesto que al parecer no existían esas marcadas diferencias étnico-raciales,
Pero al migrar a otro lugar del país, habitado mayoritariamente por personas mestizas, experimentan la discriminación racial y solo hasta este momento se inicia la experiencia de su existencia. Las personas entrevistadas sostuvieron que en los procesos de socialización familiar nunca se les educó para responder a la discriminación racial porque padres y madres asumieron que esto no hacía parte de sus vidas cotidianas y cuando llegaron a ciudades mestizas aprendieron que el fenómeno existe y deben protegerse de él y enfrentarlo. Por su parte, quienes reconocen la existencia de racismo en Buenaventura y en Quindó exponen razones opuestas a las que enunciamos en los párrafos anteriores y para sustentar sus ideas y opiniones frente a estos fenómenos contaron que por ejemplo, alguien dijo, hablando de Buenaventura, mire, Buenaventura es una ciudad donde la discriminación racial se refleja en cualquier escenario donde uno se encuentre. En los colegios, en los sitios públicos, en todas partes se evidencia que hay racismo en esta ciudad. En todos los escenarios, esta es una ciudad donde se nota, se evidencia, se respira el racismo en los diferentes escenarios, en las universidades, en los sectores públicos, en los bancos. Se ve a toda consta que el afrodescendiente está por debajo, en las empresas, en las relaciones de poder. Los mestizos nos manejan, manejan nuestra economía, manejan las tiendas, manejan el sector político también. El racismo se evidencia aquí en todo, en el puerto. También los mejores puestos en el sector portuario son para personas del interior del país. Y nosotros los afrodescendientes ocupamos los puestos más serviles. En Quindó, entonces esa es Buenaventura, ahora pasemos a Quindó. Quindó es una ciudad negra, en donde el poder político está en manos de personas negras. Allí se habla de que el racismo es fácilmente identificable en la existencia de algo que llamaron los entrevistados la blancocracia. Es decir, un grupo minoritario de personas mestizas que allí viven poseen el poder de las armas y el poder económico, obteniendo beneficios por encima de las mayorías negras, quienes por el contrario continúan viviendo en situaciones de pobreza y de precariedad extrema. Pero no solo en las altas esferas del poder económico se encuentra el dominio de estos blancos. En Buenaventura, se ha excluido a las mayorías negras hasta del ámbito laboral al promover la migración masiva de personas mestizas para desempeñar todo tipo de oficios. Los mandatarios de la región también se encuentran dentro del grupo de personas que ejercen prácticas discriminatorias de tipo racial, comentaron muchos entrevistados y entrevistadas. A pesar de ser personas negras, son vistas como actores que fomentan la discriminación racial en estos territorios y en general llegan a cargos públicos financiados por grupos económicos aliados a grupos criminales con intereses contrarios a las mayorías negras y utilizan el conocimiento de las culturas negras para descalificarlas y propender por su extinción en nombre del progreso a la manera antioqueña, a la manera caleña o a la manera bogotana. Ahora, ¿qué pasa en las ciudades en donde hay una importante presencia demográfica y simbólica de personas de ascendencia africana? Y estas tres ciudades son Cali, Cartagena y San Andrés. Entonces, estos tres contextos presentaron situaciones bastante simpáticas. Uno es que en Cali, por ejemplo, los líderes y lideresas identifican el racismo, la discriminación racial y identifican las discusiones que existen alrededor. No obstante, fue la ciudad en donde fue más difícil encontrar ejemplos concretos sobre discriminación racial. Cuando nosotros le preguntábamos a nuestros entrevistados, ¿pero cómo se vive aquí la discriminación racial? Los líderes y lideresas no lo explicaron de manera tan clara y tan contundente, contrario a lo que sí ocurre en una ciudad como Cartagena.
Es decir, las personas que entrevistamos, sobre todo líderes y lideresas en Cartagena, tienen un repertorio de casos, de situaciones, de momentos, de días, de horas, de fechas, en donde pueden hablar de lo que le pasa a los otros. Esto no lo encontramos de manera curiosa en la ciudad de Cali. Entonces, Cartagena es la ciudad en donde encontramos descripciones muy detalladas de la discriminación racial por parte de personas entrevistadas. Esta particularidad hace que la discriminación racial a la cartagenera sea fácilmente identificable como distinta a las demás ciudades que visitamos. Al igual que en las ciudades ya descritas, también en Cartagena hay personas que creen que el racismo y la discriminación no existen, no obstante, es mucho menor que las otras ciudades. Sobre todo quienes negaron el racismo y la discriminación racial fueron los funcionarios del Estado, quienes defienden a capa y espada el ideal de mestizaje triétnico. Entonces, son funcionarios que uno pudiera decir guardianes de la ideología del mestizaje triétnico. Y entonces ellos hablan que ¿dónde están los problemas? Los problemas de racismo y discriminación no existen. En esas ciudades hay procesos de mestizaje armoniosos que han unido a las personas, en donde existen igualdades de condiciones sociales y oportunidades para todas las personas. Y en ese mismo sentido, consideraron que indígenas, negros, mestizos comparten los mismos espacios y las mismas oportunidades sociales, económicas y políticas, y que las relaciones entre cada uno de esos de grupo no pueden ser más horizontales y más amables. Otras personas creen que hoy el racismo en Cartagena es menos intenso que el que se vivía en épocas anteriores. Dice, sí, somos una sociedad racista, no obstante, el racismo ha mutado. Y eso se debe a que esta sociedad lo ha manejado de manera adecuada. ¿Qué significa manejarlo de manera adecuada? Y vuelvo y repito, son el discurso de los funcionarios de alto nivel en donde más se ve esta negación del racismo, más no de los líderes del movimiento social afrocolombiano. Entre todas las personas de la muestra, de todas las ciudades, Cartagena fue señalada como la ciudad más racista que tiene el país y en donde tienen lugar marcadas diferencias entre personas de uno u otro color de piel, de modo que existe una rígida estratificación socio-racial en la que las personas más negras están mucho más expuestas al racismo y a la discriminación racial que las personas más claras de piel. De todas maneras, todos los entrevistados reconocen que en Cartagena existe una cierta naturalización del racismo, es decir, las personas se han acostumbrado a aceptarlo y a vivir con él. Llaman entonces la atención cómo la sociedad de manera progresiva ha empezado a desnaturalizar el racismo. Y esto se ha dado a través de unos casos emblemáticos en los cuales en unas discotecas se le negó el ingreso a unas jóvenes negras y estas interpusieron denuncias ante autoridades competentes. Esto generó plantones y movilizaciones. Y eso hace que de manera progresiva la gente de Cartagena perciba que existe hoy una fuerte sanción social hacia prácticas de discriminación racial que antes parecían muy corrientes. En Cartagena encontramos una situación bastante particular y es que era una especie de reflexión sobre cómo la alcaldesa de ese momento, que es una alcaldesa que se reconoció como una persona afrocolombiana, que además estuvo en la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes Negros de la ciudad, ¿cómo
esta misma mujer negaba el racismo y la discriminación racial, y en otros escenarios cómo la minimizaba, estos, y cómo los grupos organizados que creyeron que iban a tener una mayor interlocución con ella sobre estos temas, vieron sus expectativas frustradas. Entonces Cartagena sí tiene como un consenso en todo nuestro corpus, y es que es la representación de la ciudad en la cual existen marcadas diferencias entre poblaciones mestizas y negra, una estructura social desigual y construida sobre el supuesto de la inferioridad racial de las personas de ascendencia africana. Allí las relaciones raciales se han construido históricamente desde la diferencia y desde la exclusión económica, política y social. San Andrés Islas es un caso extremadamente interesante porque casi todas las personas que entrevistamos reconocieron que existe el racismo en la isla. Pocas personas opinaron lo contrario. Las personas que opinan que en San Andrés no hay racismo piensan que la cultura raizal es una cultura que tiende a armonizar las diferencias y a convivir con esas diferencias, evitando conflictos interétnicos o sociales. Eso es un discurso. Pero entre las personas que reconocieron que sí existe racismo y discriminación racial, lo aceptan, pero con una interpretación bastante particular del racismo y de la discriminación racial. Y esto tiene que ver con, dice, bueno, aquí existen unos tratos asimétricos entre raizales y continentales, pero a causa de orígenes culturales, no a causa de discusiones de tipo racial. Entonces, el racismo, para las personas que existe racismo, es un abierto rechazo a la cultura raizal por parte de esos que provienen del continente. ¿Por qué? Porque esta cultura es considerada un obstáculo al progreso y a las grandes inversiones en la isla. Por esta razón, los continentales se han ido apropiando del territorio de una buena parte de la isla y han transformado de manera drástica el paisaje por medio de la creación de hoteles, tanto para el turismo nacional como internacional, arrinconando a la población raizal de la isla en lugares específicos. Estos raizales controlan la economía, dejan a los raizales por fuera del acceso a empleos locales, pues estos raizales, como ocurre en Buenaventura y en Quibdó, prefieren traer personas venidas de ciudades mestizas del interior del país. Las respuestas de las personas raizales entrevistadas entonces muestran las dificultades para entender cómo el discurso racial se esconde en un discurso étnico-cultural. Todo lo que yo les he narrado aquí pasa en las ciudades. No obstante, quiero ahora detenerme qué pasa con lo rural. Y para hablar de lo rural, de la presencia de poblaciones en el ámbito rural, tenemos que pasar por el conflicto armado interno. Cuando uno hace un mapa de las áreas más álgidas donde el conflicto armado se ha intensificado y escalado en los últimos años, hay una superposición de esas geografías con la geografía donde vive la gente negra. Entonces, uno tiene todo el derecho de preguntarse, ¿qué relación tiene el conflicto armado y la pertenencia étnico-racial? Este es un análisis, como les contaba, que apenas inicio. Yo empecé a hacer seguimiento a las declaraciones que empezaron a hacer los jefes paramilitares que se acogieron al programa de Justicia y Paz, que es un programa de reinserción. Entonces, es difícil que a uno le permitan esas declaraciones porque están súper protegidas, pero he tenido acceso a unos cuantos dosieres de jefes paramilitares que actuaron en zonas negras.
Y allí aparecen cosas bastante interesantes. Una es que uno quisiera decir, en el conflicto armado interno hay unos actores que han dañado más a las comunidades negras que otros. Pero cuando uno tiene esos expedientes, lo que se da cuenta es que uno no puede separar a los actores armados ilegales y sus relaciones entre ellos y a los actores armados legales. Es decir, eso es un entramado. O sea, uno no puede hablar solamente del daño de los paramilitares sin ver el daño de los guerrilleros ni en los daños del ejército. Hay que verlos como un triángulo. Entonces, pero uno lo que sí puede notar es que, lo que uno sí puede decir es que esos actores armados legales e ilegales han tenido impactos inimaginables en los territorios de la gente negra y en sus derechos tanto individuales como colectivos. Entonces, no existe un solo actor armado legal e ilegal que salga bien librado cuando uno habla de daños causados. En este sentido, es casi difícil señalar a un solo actor más que a otro en ese actuar y en esa generación de daño colectivo. Todos deben ser analizados de manera simultánea. Pero tengo datos en los cuales puedo afirmar que en algunas regiones del país los grupos paramilitares fueron financiados por antiguas familias esclavistas. O sea, se vuelve y se repite la historia. Entonces, antiguas familias esclavistas financiaron grupos paramilitares. Esas familias esclavistas hoy ligadas a los grandes negocios de la agroindustria. Estos grupos armados ilegales despojaron de territorios a pueblos negros que... Pueblos negros que, vuelvo y repito, habían creado y recreado culturas de ascendencia africana en estos lugares. Es decir, no es cualquier daño. En el Caribe colombiano, por ejemplo, los jefes paramilitares que actuaron en zonas negras ocuparon pueblos negros. Es decir, hay un pueblo donde los paramilitares duraron 10 años. Allí conviviendo con la población y utilizaron un discurso racial para intimidar, para someter a la población civil. Y está en los expedientes. Si los jefes paramilitares, un poco de manera natural, narran cómo ejercían control, y allí está captado el discurso racial. Y prohibieron, so pena de castigos o de muerte, las expresiones culturales ligadas a las culturas negras del lugar. Es decir, como unos finos antropólogos del mal, los paramilitares, lo primero que hacían cuando incursionaban a las zonas negras era prohibir las expresiones culturales negras. Y ellos importaban nuevos modelos, nuevas músicas, nuevas formas de vestir, nuevas formas de criar a los niños y a las niñas, nuevas formas de usar el espacio público. Entonces, de manera muy fina y de manera muy intencional. Pero la guerrilla no se queda detrás. En otras regiones, las guerrillas han obligado a pueblos enteros a cortar de manera drástica su relación con el territorio, representado en el uso de bosques, cría de especies menores, caza de animales salvajes, lo que ha provocado un sometimiento forzado de la libertad ganada antes y después de la abolición de la esclavitud. Es decir, la gente negra se siente sometida por unos nuevos amos, y estos nuevos amos son los señores de la guerra. Y no quiero decir que esto ocurra en todas las regiones. En todas las regiones no ocurre esto exactamente. Hay casos particulares en donde este sometimiento es evidente. En otros casos hay transacciones. Es decir, las comunidades negras
transan políticamente con esos actores armados como una forma de sobrevivir. Entonces, todos los grupos armados legales e ilegales han desplazado a pueblos negros de territorios de memoria, es decir, no son cualquier territorio lo que han hecho estos grupos, de territorios que guardan la memoria de la resistencia a la esclavización. Es decir, aunque las personas no lo expongan así, pero esa es una cosa supremamente interesante, como hay pueblos negros que fueron antiguas Rochelas, antiguos palenques que estudia Aline Elkin, pero las personas no necesariamente son conscientes de vivir en esos territorios de memoria. Sí, pero eso no quita que son territorios de memoria. Ahí es donde uno ve el papel del Estado en las políticas del olvido. Entonces, la memoria de la diáspora africana en Colombia está realmente, yo digo que está realmente amenazada. Yo soy muy pesimista frente a lo que puede ocurrir con estos pueblos negros. Estamos viendo que estos pueblos se dirigen a las ciudades en donde emprenden procesos de olvido y de mestizaje, tanto cultural como biológico. En las ciudades ellos encuentran y rehacen la vida y la esperanza, pero el conflicto armado, si bien aceleró procesos de ciudadanización en aquellos migrantes forzados, llamados desplazados, al grueso de esta población que llega a esas ciudades se le ofrece esa ciudadanización forzada y rápida. Sin embargo, estos ciudadanos, en unos análisis que yo he hecho de qué es lo que le dicen en unos talleres llamados de apoyo psicosocial, en estos talleres, lo que le enseñan a estos desplazados negros es a prohibirles hablar en nombre de la raza, a prohibirles mencionar los colores de la piel como algo que dificulta sus procesos de inserción a la ciudad, a menos que estas personas hagan parte de grupos organizados de defensa de la identidad, que no son muchos. Entonces yo quisiera resumir cuáles son esas resistencias epistémicas que uno encuentra cuando se adentra en qué opinan estas 400 personas sobre el racismo y la discriminación racial. Uno es una fuerte resistencia a quebrar el mito del mestizaje triétnico. O sea, el mito del mestizaje triétnico es intocable aún en épocas de Estado pluriétnico y multicultural. El miedo a remover el pasado, es decir, los funcionarios, hasta los líderes y lideresas del movimiento tienen miedo a remover el pasado, a remover el pasado de la esclavitud. Eso es algo que genera mucha incertidumbre. La otra gran resistencia epistémica pasa por que no querer generar lo que en las entrevistas llaman divisiones raciales innecesarias. Es decir, es como no se reconoce que hay de por sí divisiones raciales, se cree que hablar de estos temas, ponerlos en la discusión pública, generarían esas divisiones raciales en un país agobiado por el conflicto armado interno. Entonces mire, el conflicto armado interno es más importante que hablar de estos temas. Y por último, yo diría que hay un gran temor a reconocer los límites de la ciudadanía liberal en las personas de ascendencia africana. Muchas gracias.